El puente fue derribado por la crecida del río Quinigua y mantiene aún incomunicados a los residentes de la Delgada con la autopista Joaquín Balaguer. Solo los peatones y los motoristas logran cruzar por una pasarela construida en madera. La construcción del puente ha iniciado, equipos pesados trabajan donde serán incrustados las columnas en el lecho del río. A meses de la caída del puente, los moradores de la Delgada y zonas aledañas solicitaron a las autoridades priorizar esta obra por la importancia para ellos de la misma. Por fin las autoridades de obras públicas iniciaron el puente que comunica la comunidad de la Delgada con la autopista Joaquín Balaguer. Se recuerda que este puente fue destruido por el huracán María. En cámara, Vladimir Sánchez. Para Noticias Cibao Visión, Eusebio Mejía.